Dimitrio, amor, ¿de dónde viene? ¡Dimitrio! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Dimitrio? ¡Dimitrio, qué estás haciendo! ¡Párate! Por Dios, hijo, tú sabes que mis piernas ya no me responden. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué te... ¡Levántate! No puedo, no puedo sola. ¿No puedes? ¿Estás segura que no puedes? Tú sabes perfectamente bien que no puedo. Entonces, explícanos cómo si pudiste levantarte de esa silla de ruedas y abrirle la puerta a Medina para entregarle a mis hijos. ¡Tus nietos, mamá, son mis hijos! ¿Eso es cierto? Sí, mamá. Esta mujer vendió a mis hijos a Victoria. ¿Cuánto dinero recibiste por tus nietos? ¿Cómo pudiste? ¡No tienes alma! Venimos de hablar con Víctor, párate. Pero es que Víctor murió, nos acaba de hablar Josefina. Sí, ella no nos dijo. No, no, todo fue planeado por mi hermano para que tú no estuvieras prevenida. ¡Quiero que te pares! ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está Victoria? No sé, no lo sé. Pedro me golpeó y yo traté de detenerlo. Es mentira. Fuiste tú la que le disparó a Víctor para callarlo y así nadie se enterara de que eres cómplice de ese criminal. Me está lastimando. Dimitrio, ayúdame. Dile que me suelte, dile que me suelte. No hay forma con esa mujer. Necesito mi silla. Deja de fingir. No estoy fingiendo. Tú no necesitas ninguna silla. Mamá, ten piedad. No se trata de ti. Se trata de la vida de tres niños inocentes. Por favor, te lo suplico, piensa en tus nietos. Son mis hijos. Entiende que están solos con ese psicópata. Mira, Medina tal vez no le hace nada a Victoria porque la considera como su hija. Pero tú sabes que para él la vida de Laurita y Romina no vale nada. Pero son tus nietos. Están solos, muy asustados, mamá. Tú sabes que si algo les pasa, yo me voy a morir junto con ellos. ¿Eso quieres, mamá? ¡No! ¡Verme morir como Fabiola es lo que quieres! Porque con todo esto, a mí también me estás provocando la muerte. Yo te juro que yo no quería que esto sucediera. Tú estabas desaparecido. Pedro me llamó para decirme que si estaba dispuesta a salvar tu vida. Lo acepté sin pensarlo. ¡No me salgas con eso! ¡No me salgas con eso! Esa es la verdad, mi amor. Pedro me dijo que yo iba a tener que cumplir con la promesa que tú le hiciste a cambio del antídoto que él te dio cuando la gata de María envenenó a Alejandro. Me dijo que yo tenía que entregarle a Victoria por ti, Montserrat, por ti. ¿Por qué hiciste eso si sabías perfectamente que yo jamás iba a cumplir con esa parte del trato? Fuiste tú la que le dio su palabra. Y a mí me obligó a cumplir por ser tu madre. Pero ese maldito perro me engañó. No solo se llevó a esa niña, sino también a mis nietos. Yo traté de impedirlo, te lo juro. Te juro que traté de impedirlo. Te juro. Nos tienes que decir dónde está Medina. Porque tú me tienes que ayudar a encontrar a mis hijos. No sé dónde está, mi amor. Te lo juro por mi vida, no lo sé. No hablan. No sé en dónde están los niños. Tú me tienes que creer, Dimitrio. No quieres caminar. No quieres Dimitrio, caminar. Tú me tienes que creer, mijito lindo. Haces mucho más fácil mi trabajo. Mi vida, ¿qué te voy a llevar viendo, en esta silla a la base y te voy a interrogar en la celda. No, no, no me vienes. Claudencia Jiménez, estás bajo arresto por ser cómplice de un secuestro e intento de homicidio. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que... ¡Está bien, ya! ¡Ya! Thank you.
agradecido. Yo te salvé. Yo evité que pisaras la prisión cuando le disparaste a Bruno Gamboa. Eso fue un accidente. No, eso no fue un accidente y no, tú no me puedes hacer esto. Llévatela de ellos. Llévatela. Porque soy capaz de matarla. Está bien. Llévame a donde tú quieras. Vas a esposar a la mujer que te dio la vida. No va a ser necesario. Montserrat. Espero que un día puedas perdonarme. Yo no sé si algún día logro olvidar todo el dolor que me has provocado. Pero si de algo estoy segura, es que tú nunca vas a vivir tranquila por el resto de tu vida. Eres tú, mamá, la que nunca va a conseguir perdonarse a sí misma.